Hoy día 2 de junio se festeja el Día del Bombero Voluntario, a raíz que se formó el primer cuartel de bomberos en la provincia de Buenos Aires, en La Boca. Bueno, mi experiencia ya viene de chico, desde mi padre. Él fue uno de los motores y promotores de que empecemos en el cuartel, así que nosotros en total somos 5 hermanos, de los cuales 4 somos los que integramos el cuartel. Muchas veces me imagino teniendo que dejar algunas cosas, ¿no? Para formar parte del cuartel. Sí, sin lugar a dudas, un montón de cosas dejamos por ahí, más de allá, la familia, el trabajo, y son muchas horas que se dedica por ahí en diferentes siniestros. Mayormente no se ve eso, pero sí, llevan muchas horas. ¿Qué es lo que más te genera satisfacción de ser bombero? Muchos los preguntan, ¿viste? Pero parece que esto se nace, ya viene de cuna y es algo inexplicable. Para nosotros que somos bomberos es algo inexplicable. Ayudar al prójimo es una de las principales cosas que nosotros tenemos, igual. Y tener mucha vocación en esto. ¿Cómo es, no? Toda esa experiencia y particularmente todo lo que tiene que ver con esa entrega. Totalmente así. Si bien estamos exigidos a igual, porque bueno, somos capacitados igual en cuestiones de técnicas, estrategias, en cuanto al servicio, lo hacemos igual. Dentro de nuestras capacidades, igual. Bueno, recién hablábamos un poquito con Ezequiel, ¿cómo era eso de dejar la familia? En tu caso, me imagino, por ahí un poco más complejo, ¿no? Justamente en tu rol de madre. Así es. Bueno, si bien yo arranqué un poco más grande, pero sí, es hasta luego, ya vuelvo. Y bueno, ese ya vuelvo a veces se transforma en horas. Pero bueno, es muy satisfactorio. Y te ven que vas dedicada y vas entregada a lo que haces, entonces bueno, cuídate. Sí, es parte de la gratificación. Hoy en especial, que bueno, que recibimos saludos y mucho afecto, se nos devuelve un poco de parte de la comunidad hacia nosotros ese reconocimiento. Y bueno, lo festejamos muy, muy contentos. En particular, ¿cómo fue la cercanía, en tu caso, para empezar a formar parte del cuartel? Siempre me gustó, y como vos decías recién, por ahí el tema de la familia y el abocado a la ser madre me llevó a hacerlo un poco más tarde, pero bueno, acá estoy, acá me quedo. lo elijo y lo vuelvo a elegir. ¿Cuál te gustaría que sea el mensaje? Por ahí, a los dos les pregunto, el mensaje justamente en este día tan importante, ¿no? Bueno, en primer lugar saludar a todos los bomberos voluntarios de la República Argentina, que bueno, que estamos abocados a lo mismo. Y bueno, es un sacrificio, valor y abnegación, como lo decimos siempre en nuestro himno. Y bueno, a continuar, que damos, pero creo que a veces mucho más de lo que recibimos. No, igual comparto con mi compañera. Es muy lindo hacer esto, lo que nos gusta, y más de allá de tener nuestras responsabilidades como bomberos, lo más gratificante es el reconocimiento de toda la ciudad y de todo el mundo, ¿viste? No solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo, el ser bombero es algo muy lindo, y más a nosotros que nos gusta hacer esto. Bueno, y por último, ¿qué actividades tienen programadas justamente para el día de hoy? Bueno, hoy día se hizo el izamiento, 8 de la mañana. A las 20 horas va a haber una misa acá en el cuartel, y 21:30 más o menos se va a hacer un ágape para todo el cuerpo activo.